Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estarnos acompañando en una edición más de La Sobremesa de hoy. Gracias por estar en esta tarde ya de martes. Martes 3 de noviembre, 3 de noviembre ya las celebraciones, conmemoraciones del Día de los Fieles Difuntos, de Todos Santos, de Día de Muertos han concluido y pues de nueva cuenta, se ha recordado a quienes se adelantaron en el camino sin regreso y como ves, la tradición mexicana, se han instalado altares, se han hecho ofrendas. Ahora solamente en los hogares, los panteones en Veracruz y Boca del Río estuvieron cerrados todo el fin de semana por las cuestiones, obviamente, esto de la sana distancia y de la situación de la pandemia del COVID-19. Hay mucho de qué platicar el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy el presidente de México confirmó que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, pero que se la negaron porque parece ser que estuvo mal integrado el expediente, entonces no procedió lo que esperaban justamente con relación a esta orden de aprehensión que se busca en estos casos que se están empezando a aplicar justamente en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción en el país. El huracán Eta está avanzando y ha sido considerado como una de las tormentas, como uno de los huracanes más destructivos que han afectado a Centroamérica. Se ubica en frente de las costas de Nicaragua, a 750 millas al sur de Quintana Roo, y se está tomando muy en cuenta lo que es la situación que está enfrentando este huracán por las afectaciones que podría tener de seguir avanzando hacia territorio mexicano. También estaremos platicándole acerca de lo que ha pasado con esta nueva aplicación que hoy entró en operaciones en Veracruz. Más de 15 mil taxistas y sus familias están en riesgo ante la situación que podría derivar justamente de pues la entrada de esta nueva aplicación en Veracruz y que obviamente representa un riesgo muy severo por todo lo que representaría, dado que es una aplicación exclusivamente para vehículos particulares, algo así como un Uber Jarocho, aunque dicen que se originó en Tlaxcala. Hablaremos también acerca de este barco que encalló en Alvarado, tenemos imágenes, un crucero que encalló, iba a ser destinado a desmantelamiento allá en Alvarado, en los astilleros, y pues bueno, desafortunadamente, encalló por las fuerzas del viento. Vamos como siempre a la información del clima. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 11 se mantendrá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en donde ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas. La masa de aire frío asociada generará ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas en los estados del norte y centro de México. Bancos de niebla en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, así como evento de norte, con rachas de 90 a 110 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 50 a 60 km por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de oleaje de 3 a 5 metros de altura significante en el Golfo de Tehuantepec y las costas de Quintana Roo, y de 2 a 4 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
En el resto de la República Mexicana, dominará cielo despejado y sin lluvia. Ahí tiene usted lo que son las previsiones para el clima durante las próximas horas en esto que es justamente el tema del clima. Esté usted pendiente con los avisos que estará emitiendo justamente la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con toda la información del clima en las próximas horas. Oiga, el presidente de México hoy habló acerca de este tema que ha sido pues realmente un tema bastante importante, que tiene que ver con esta solicitud de una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Habló y dijo que efectivamente la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, pero que un juez se la negó. ¿Conocimiento de esto? Sí, me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía. No sé si de manera definitiva o para que se complemente. En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación. Esa es una función del juez, que no admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la Fiscalía, del Ministerio Público. Eso es lo que sé sobre este caso. Gracias, presidente. Y se me permite preguntarle. Tiene usted lo que dijo hoy el presidente de la República acerca justamente de este caso. Lo cierto es que pues la investigación que se está realizando en torno al tema de Luis Videgaray y lo que ha estado aconteciendo en estos momentos en lo que se refiere a la lucha anticorrupción que está promoviendo el presidente de México, pues empieza a alcanzar niveles muy diferentes a los que muchos esperaban, a lo que muchos estaban pues empezando a
pues establecer con esta lucha contra la corrupción. Hay temas muy interesantes. Permítanme un segundo, tenemos un problemita con... Ahí está, ya está. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión de la sobremesa de hoy. El huracán ETA está avanzando en lo que se refiere a Sudamérica, a lo que es Centroamérica. Está ubicado frente a Nicaragua en estos momentos. Realmente ha sido considerado ya por los expertos como uno de los huracanes más destructivos de los últimos años. Vea usted. Así las cosas con estas imágenes que son de lo que ha sido el avance de este huracán en las aguas de Sudamérica, Centroamérica, con esto que está pasando justamente con ETA. Vamos a un breve corte comercial, regresamos enseguida, esto que es la sobremesa de hoy, vamos a regresar con una entrevista muy interesante, así que acompáñenos y volvemos enseguida en esto que es la sobremesa de hoy. No se vaya, dele manita arriba, dele compartir y acompáñenos en este recorrido informativo el día de hoy. Volvemos. Hacemos chistes hasta de los malos tiempos. Nosotros no nos enojamos, nos peemos y tampoco mentimos, cabuleamos. Y aunque parezca que para nosotros todo es relajo, el cubrebocas lo tomamos en serio. Hoy más que nunca, Veracruz, te quiero con cubrebocas. Hola, ¿qué tal? Somos Grupo Musical La Picardía. Te invitamos a ver la sobremesa de hoy. Yo
Durante esta pandemia hay muchas familias que dependen de sus ventas. Dependen de todos. Si tienes la posibilidad de consumir, hazlo. Pide comida a domicilio o pasa a recoger en el carril de autoservicio de tu local favorito. Consulta el directorio de restaurantes que hay en bocadelrio.gov.mx. Si la tienda está cerrada, ve si tienen venta en línea. Revisa que sea seguro antes de comprarlo. Regresamos, gracias por seguir con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy. Agradezco mucho que me acompañe en esta edición y me da mucho gusto recibir a propósito de la normalidad y de estos pues cambios que ya sabe usted que se vienen dando ahora con los temas de pues la sana distancia y el estar un poquito todavía con todas las medidas de prevención que hacen falta para contener esta pandemia del COVID-19, a través de la línea telefónica a Óscar Lara Hernández. Usted lo conoce, ha sido presidente de la Canaco, ha sido diputado, y queremos platicar con él. Óscar, buena tarde, bienvenido. Hola Jorge, buenas tardes, qué gusto saludarte, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la comunicación, Jorge, a la orden. Oye, pues queríamos platicar contigo sobre varios temas, principalmente esto de, tomando en cuenta tu experiencia, estamos pues ya en el regreso de las actividades, ya se han reabierto muchos negocios, se ha estado trabajando con la gente de los establecimientos comerciales. Tú fuiste presidente de Canaco, eres empresario, y preguntarte, Óscar, ¿cómo ves tú esta reactivación comercial que se está dando y lo que está pasando pues después de este duro golpe que tuvimos con el tema del COVID? Sí, Jorge, efectivamente, hoy después de esta primera etapa del COVID en nuestra ciudad, en el estado y obviamente en nuestra ciudad, pues es eminentemente necesario que las actividades económicas que quedaron muy, muy, pero severamente golpeadas, se busque de manera inmediata su reactivación, obviamente cuidando todo este tema de protocolario de salud, porque, bueno, como bien dicen los expertos en salud, el tema no está superado, al contrario, existe todavía muchísimo riesgo dentro de la población. Sin embargo, no se puede dejar de lado el tema económico, el tema de la actividad comercial, industrial y de servicios. Oye, Óscar, hemos visto algunas acciones que se han estado realizando que buscan, por un lado, reactivar lo que es la economía, pero hay quienes dicen que no son del todo positivas porque todavía hay muchas restricciones y sobre todo hay muchas situaciones que pueden pues más bien afectar al sector que beneficiarlo. Así es. Fíjate que Veracruz, la ciudad del municipio, tiene muchísimas ventajas. Y si bien es cierto que por una parte está el tema de salud muy fuerte, las restricciones muy fuertes, por otro lado observamos que hay muchas ventajas competitivas de la ciudad para poder hacer una reactivación más profunda de la economía, del comercio, de los servicios, mucho, mucho más profunda. Y con mayor dinamismo que lo que actualmente se está haciendo. Nuestras sugerencias y nuestras observaciones son de que hay que aprovechar las bondades que la ciudad tiene para poder generar una verdadera derrama económica dentro de la población, que hoy es necesario, ya que más de la mitad, fíjate bien este dato, Jorge, es bien importante, más de la mitad de la población laboral hoy se encuentra desempleada y sin oportunidades de negocio. Entonces es urgentísimo buscar una estrategia que permita generar empleo y que permita generar actividades económicas. Tú has estado teniendo reuniones con mucha gente, tomando en cuenta toda la experiencia que traes, el hecho de que fuiste diputado y has estado analizando esta situación.
¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer? Porque se habla de muchos temas, de abrir, por ejemplo, peatonalizar Independencia, quieren ahorita con lo del famoso Buen Fin que viene, cerrar la vialidad a los vehículos para que la gente pueda acudir a comprar, a hacer sus compras. Pero, ¿hasta qué punto se puede realmente reactivar con todas las nuevas restricciones que se están aplicando, con todas las nuevas reglas que se manejan y que pudiera realmente representar pues la recuperación de estas fuentes de empleo que se han perdido y que pues no se ve para cuándo puedan realmente reactivarse? Claro. No, tienes mucha razón, Jorge. Sin embargo, hoy la sugerencia personal, quiero decirte que ojalá la autoridad considerara esta opinión, porque hoy la sugerencia es dar todas las facilidades para una apertura inmediata de los establecimientos comerciales. Si tú observas en nuestro centro histórico, pues más del 60% de los locales hoy están cerrados. Entonces necesitamos hacer ahí un tema de darle muchas facilidades a los empresarios que puedan aperturar y obviamente cuidar muchísimo el tema de los protocolos, o sea, el checar la temperatura, los túneles sanitizantes, la aplicación del gel, eso invariablemente hay que aplicarlo en la medida de lo posible. Sin embargo, se vuelve hoy prioritario que los empresarios, los comerciantes, todo mundo, la autoridad les conceda apertura rápida, apertura inmediata, les dé las facilidades, para que de alguna manera cortinas arriba de manera inmediata y bueno, generar atractivos que generen fluidez de personas hacia esos establecimientos comerciales. Y para eso, Jorge, yo sugiero que lejos de peatonizar hoy las avenidas del centro, al contrario, es darle las facilidades al público, a los consumidores, que se trasladen de un lugar a otro con mayor facilidad, con mayor comodidad, y utilizar los callejones del centro histórico, que son muchísimos, con acciones muy, muy pequeñas y que además están al alcance de la autoridad municipal, que es básicamente generar un programa de limpieza en esos callejones, generar un programa de pintura, de iluminación, de vigilancia, e invitar a las escuelas de arte, de cultura, de música, a que presenten por las tardes ahí sus números musicales, sus bailes, sus obras de teatro, y que el ayuntamiento otorgara todas estas facilidades de sonorizar y pequeños escenarios de madera que están al alcance del municipio. Y una más, brindarle a todos los empresarios de locales de Veracruz que en algún momento tuvieron o tienen actualmente cafeterías, restaurantes de comida rápida, darles ahí las facilidades para que se establezcan en estos callejones con cuidado, guardando muy bien la distancia entre uno y otro, para que de alguna manera se generara un atractivo y pudiéramos tener concurrencia hacia el centro. Yo no soy partidario de lo que se está haciendo en este momento, de cerrar la Avenida Independencia y hacer una extensión de lo que son los portales con música viva, sin ningún cuidado, sin ningún protocolo, porque esto de alguna manera puede generar un brote de COVID muy fuerte que a lo mejor tengamos que pagar consecuencias por ello. Oye, pues realmente es importante el escuchar las opiniones de la gente que realmente sabe. Tú fuiste presidente de Canaco, traes el termómetro exacto, traes el tema de cómo los negocios establecidos, los que generan los empleos, los que generan realmente el movimiento económico, pueden proceder o deben proceder, sobre todo en tiempos como estos,
con todo lo que está pasando y con todas las reglamentaciones nuevas que se tienen que aplicar. Quisiera aprovechar la opinión, Oscar, obviamente tomando en cuenta que traes una agenda pues bastante agitada y todo, que pudiéramos contar con tu participación. Me gustaría invitarte a integrarte al panel de especialistas de la sobremesa, de comentaristas, para que, no sé, tal vez una o dos veces por semana pudieras brindarnos, sobre todo a la gente que nos ve, que tiene su pequeño negocio, que tiene su pequeño establecimiento, algún comentario, alguna guía de cómo pueden ellos irse reactivando, cómo pueden ellos ir actuando en esta nueva normalidad y sobre todo en el tema que pues nos atañe a todos, que es la recuperación económica, que nos hace mucha falta. Sí, Jorge, realmente te agradezco muchísimo la invitación. Claro que acepto, para mí es muy significativa tu invitación, sí la acepto, y me va a dar muchísimo gusto poder aportar un poco de mis experiencias en el sector financiero, en el sector comercial, en el sector industrial, en el sector de la promoción turística, cómo generar derrama económica. La verdad que va a ser un verdadero placer poder aportar un poquito de mis experiencias a los establecimientos o a los empresarios o a los emprendedores que están luchando día a día por generar una nueva fuente de empleo, un nuevo línea de negocio. Con muchísimo gusto, Jorge, te agradezco de verdad la invitación. Te agradezco la invitación. Y claro que sí, con muchísimo gusto. Pues ya está, mi querido Oscar, y no nada más de los empresarios, de los comerciantes, porque también, bueno, como diputado te tocó recorrer colonias y saber de repente la problemática que vive Veracruz, y sin lugar a dudas hay todavía temas que hay que resolver y que pues con el paso de los años tú has ido viendo. Vives en Veracruz, no eres como otros diputados que salieron de diputados, se fueron a vivir a otro lado, se fueron de Veracruz, tú te quedaste en Veracruz con toda la familia, entonces sabes cómo están las cosas en Veracruz y de repente, pues obviamente, qué es lo que hace falta y qué es lo que se puede hacer, qué es lo principal. Así es, con mucho gusto, Jorge, realmente va a ser un verdadero honor para mí poder contribuir un poquito con mi opinión a estos guerreros que día a día están tratando de que la economía del país, del estado y de nuestra ciudad florezca. Te agradezco mucho, Oscar Lara Hernández. A la orden, Jorge, un abrazo y estamos pendientes. Muchísimas gracias. Oscar Lara Hernández, como usted sabe, exdiputado local, expresidente de la Canaco y que ha tenido pues una participación bastante importante en lo que es la vida empresarial, comercial de Veracruz y también la vida política. Vamos a un corte, regresamos enseguida a la sobremesa de hoy, no se vaya, regresamos con más. Hola, soy Miss Air Veracruz 2020. Hola, soy Miss Globe Veracruz 2019. Hola, ¿qué tal? Soy Yesam Mitrianus Kanga, señorita Veracruz 2019. Y los invitamos a ver la sobremesa de hoy por Abierto TV.
No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Gracias por mantenerse en sintonía de la sobremesa de hoy. Hay mucho de qué platicarle todavía en esta edición. Hoy es martes 3 de noviembre de 2020 y tenemos todavía muchísimo de qué hablar con usted. Fíjese usted que hoy entró en operaciones en Veracruz una nueva aplicación telefónica. Permítame, a ver, estamos acá. Ahí estamos. Hoy entró en operaciones en Veracruz una nueva aplicación telefónica que tiene que ver con el servicio de transporte de pasaje tipo Uber. Es una aplicación que tiene, de acuerdo con lo dicho por Guillermo Larios de GL Taxi Amigo Veracruz, su origen en Sudamérica, pero que fue registrado en Tlaxcala y que ya está operando en algunas partes. A través de redes sociales se hizo convocatoria a conductores de unidades privadas. No es como InDriver, que trae taxistas, que son taxis los que están en la aplicación. No es como hace algunas semanas le mandábamos aquí la aplicación que le hemos aquí dado cuenta también aquí en la sobremesa y que le hemos invitado a descargar, que es la que opera nuestro amigo Mario Ortiz, que tiene que ver justamente también con taxis, con el servicio de taxis, que es Rutapsi, ¿verdad?, que es orientada para los taxistas. Es una aplicación que, de acuerdo con Guillermo Larios, va a dar servicio solo con unidades privadas. De permitirlo el gobierno estatal, de permitir la operación de esta aplicación sin aplicar la ley como se debe, porque a final de cuentas hay una ley clara en materia del transporte público y sobre todo en la materia de la modalidad de taxis, que es muy alto el riesgo, pues más de 15,000 familias, así como le digo, más de 15,000 familias estarían en riesgo de perder el sustento, tomando en cuenta la situación de que, pues justamente son los que hoy día dependen de todos los taxis que están en servicio y que con esta aplicación, pues, podrían quedarse sin trabajo. Vea usted. Está llegando una nueva aplicación para conductores en autos particulares para dar el servicio del taxi. Esa aplicación es esta que tengo aquí. Se llama Quickly, fue construida en Sudamérica, registrada aquí en Tlaxcala y casualmente solamente se está publicitando aquí en el puerto de Veracruz. Entonces a nosotros nos preocupa porque ya tenemos a InDriver con 600 carros y nosotros pues seguimos perdiendo. Los que pagamos impuestos, los que estamos en la formalidad, los que creemos en las leyes, pues definitivamente pues nos tienen abandonados. Pues vamos a reunirnos con los compañeros para ver qué acciones podemos hacer. El problema, el verdadero problema es que este gobierno no nos está recibiendo. No nos recibe a nadie. Es un gobierno de puertas cerradas. Y eso nos preocupa, porque no podemos externar nuestra inconformidad y pedir que se resuelva. ¿Es una aplicación orientada para taxis o para carros particulares? Carros particulares, 100% carros particulares, y así lo dicen ellos en su publicidad.
que es única y exclusivamente carros particulares. Bueno, ya hemos visto que por lo menos lo que se refiere al transporte público lo han dejado en el abandono, y no solo eso, sino que nos están pisoteando dejando que trabajen carros particulares en una plataforma, cuando la función de ellos es regular este servicio y en caso de que haya una violación proceder a detener esas unidades, y no es el caso. Ellos están permitiendo que existan estas aplicaciones. Prueba de ello, que ahí viene la segunda. Yo creo que no es nuestra función. Nuestra función es presentar la denuncia y pedirle a la autoridad que haga su trabajo. Desafortunadamente, insisto, estamos ante una autoridad omisa. Sí hay ley, pero no hay autoridad. Y ese es el problema que tenemos ahorita. ¿Cuál es el riesgo mayor que se corre? Que desaparezca el sistema de taxis tradicional tal y como lo tenemos. Que alrededor de 15,000 familias que dependen de este servicio, pues se vayan, desaparezcan. Pues así las cosas con este tema de estos taxis, de estas... Pues no son taxis, son servicio de transporte que estaría generándose justamente ahí en pues en las redes sociales de nueva cuenta a través de estas aplicaciones telefónicas, que de acuerdo con lo que estaba diciendo Guillermo Larios, pues dejaría sin trabajo muchísima gente. Imagínese usted el daño tan severo para la economía de muchísimos usuarios, de muchísimos operadores, porque a final de cuentas, estas aplicaciones, si usted sufre un accidente, no hay un seguro como el que tienen los taxis. Ha habido casos de gente que ha sido asaltada, que ha sido atacada en estos vehículos. Hace un tiempo se hablaba de hasta de homicidios en este tipo de vehículos, por el riesgo tan tremendo que hay de que alguien pudiera, pues, simplemente usurpar la identidad de algún operador de algún vehículo y, pues, con esto representar, obviamente, un alto, alto riesgo tremendo, tremendo para todos los, pues, usuarios de este tipo de servicios. Aunque si bien en algunas partes, pues, resulta seguro el viajar en este tipo de aplicaciones, y resulta a veces hasta mejor que agarrar un taxi en la calle por el alto grado de delincuencia que hay. En el caso concreto de Veracruz, en el caso concreto de nuestro país, pues no sería como que muy óptimo que en estos momentos entraran en vigor ese tipo de aplicaciones. Pero bueno, vamos a más información. Hoy encalló un barco, un crucero enfrente de las playas de Alvarado. Le platico rápidamente que el buque de bandera mexicana, Enchanted Caprit, encalló este día en las playas de Alvarado durante la madrugada. Esto tomando en cuenta los fuertes vientos del norte que alcanzaron rachas de hasta 98 kilómetros por hora. La embarcación, si bien es cierto que estaba fondeado porque iba a ser enviado a los astilleros de Alvarado para ser desmantelado, fue arrastrado por los fuertes vientos del norte que afectaron la víspera a la región. De acuerdo con el director de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Alvarado, que dirige Boga Ruiz Rosas, Walter Almeida, el barco, que tenía 4 tripulantes a bordo, se encontraba fondeado para ingresar a los astilleros, pero los vientos y el oleaje lo empujaron hasta la parte de la playa conocida como La Cava. El buque había salido de Coatzacoalcos para ser desmantelado en los astilleros de Alvarado, pero los fuertes efectos del viento que en los últimos días ha estado afectando por el frente frío evitaron que pudiera ingresar al puerto. La nave quedó, como usted ve las imágenes, encallado en la playa de lado, y de acuerdo con Protección Civil no hay un riesgo severo a la zona y podría ser remolcada una vez que las condiciones del viento lo permitan a, obviamente, los astilleros para ser desmantelado. Hoy pescadores de la zona establecían el riesgo de que esta embarcación pudiera
afectar a el entorno ecológico de la zona si si llegase a recibir, a registrar algún daño en su fondo, en su armazón, y que pudiera derivar en que se registrara pues obviamente un derrame de combustible. Y hasta ahora no ha habido daño, no se ha registrado, no se ve que haya un daño a lo que es la carcasa del barco, a lo que es el buque en sí. Y pues obviamente las autoridades, les decía yo que Walter Almeida, que es el director de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Alvarado, que dirige Boga Ruiz, informó que ya se tiene conocimiento, que ya hay personal de Capitanía de Puerto que está monitoreando la situación para, en su momento y en cuanto las condiciones del clima lo permitan, poderlo retirar de la zona y poderlo llevar ya finalmente a lo que es el astillero para ser desmantelado. Por lo pronto, el Enchanted Capri quedó allí en el puerto de Alvarado, quedó en la playa de Alvarado, en la playa de La Cava, ahí quedó varado, encallado, y será, pues, por lo menos en las próximas horas, un atractivo para la gente de Alvarado. Vamos a un corte rápidamente y regresamos con más en esto que es la sobremesa de hoy. Quédese con nosotros, acompáñeme. Regresamos con más información en esto que es la edición de la sobremesa de hoy. Apenas es martes, estamos iniciando la semana y hay muchísimo, muchísimo de qué platicarle. Regresamos en esto que es la sobremesa de hoy. Soy Miss Air Veracruz 2020. Hola, soy Miss Globe Veracruz 2019. Hola, ¿qué tal? Soy Yesami Trianus Kanga, señorita Veracruz 2019. Y los invitamos a ver la sobremesa de hoy por Abierto TV. Sobremesa de hoy, gracias por seguir con nosotros. Oiga, regresamos a nuestra casa, el Gran Café del Portal, por un ratito, pero ya ve con esto de la nueva normalidad, que todavía no se puede hacer nuestro programa como estábamos acostumbrados a realizarlo, y bueno, como siempre, disfrutando el mejor cafecito aquí en el puerto de Veracruz, y pues guardándoles a una distancia ahorita haciendo la entrevista sin cubrebocas, porque obviamente pues usted necesita estar bien enterado y escuchar bien de lo que tenemos que platicar. Y me da mucho gusto recibir esta tarde a Jaime Santiago Rojas, mejor conocido allá en Alvarado como Pelofino,
Él es presidente de la Sociedad de Cooperativas Pesqueras Unidas de Alvarado. Ya ha visto usted que en las últimas semanas ha visto pues bastantes problemitas, bastantes situaciones que han envuelto a la situación de los pescadores en Alvarado. Y qué mejor que alguien que está involucrado, que sabe del tema y que está cerca de la situación, que puede comentarnos de cómo están las cosas. Bienvenido, mi querido Jaime, aunque pues bueno, con la sana distancia, hoy un poquito más cerquita, pero bueno. Bienvenido, mi querido Jaime, ¿cómo estamos platicando? ¿Cómo va la cosa en Alvarado? Muy bien, Jorge. Primero que nada, agradecerte el espacio que nos estás brindando, ¿verdad? Y bueno, decirte que me siento contento de estar aquí con ustedes y participar con ustedes. Pues mira, la pesca en Alvarado hoy, podemos hablar, pesca ribereña, un poquito complicada en el aspecto de que se nos ha derrumbado mucho la pesca, ha decaído mucho, estamos teniendo algo de problemas con la pesquera debido a que pues la baja producción que hay, pues verdaderamente sí nos está afectando mucho. Y pues contando también el no salir a laborar por las inclemencias del mal tiempo, pues ves que estamos ya en temporada de norte, se ha conjugado mucho la temporada de norte con la temporada de huracanes, cosa que nunca se había visto, que ya en temporada de norte estén pegando huracanes, estamos próximos a que nos golpee el huracán Eta, que viene muy potente, está asustando. Categoría 5, ¿no? O sea, es tremenda la fuerza de este huracán, y es un riesgo tremendo para la actividad pesquera. Así mero es, y estamos totalmente seguros que va a afectar las costas veracruzanas. Entonces, pues ya hoy cumplimos 6-7 días de no laborar y verdaderamente pues la desatención que estamos teniendo hacia el sector es algo, híjole, que nos está pegando muy fuerte. Pero bueno, estamos tratando de sobrevivir, que es lo importante de la actividad pesquera, y pues seguir adelante. Ya a veces decimos, ya nos estamos aburriendo de quejarnos y que nadie nos escuche, porque ya tenemos un buen rato quejándonos y nadie nos tiende la mano. Oye, pero pues ahí seguimos caminando. Pelopino, y discúlpeme usted que le diga yo así, pero es que no te hemos preocupes. Estado en Alvarado, pero en Alvarado es más aquí la chorcha, más el cotorreo de los veracruzanos. Si usted alguna vez ha visitado Alvarado, sabrá que el que no te grita, oye, fue, es porque no le caes bien. Pero, mi querido Pelopino, una de las cosas interesantes es que tú eres presidente de una de las sociedades de pescadores y has tenido la oportunidad de ser representante ya de la ciudadanía de Alvarado en el Cabildo. Ya tuviste una responsabilidad bastante importante y obviamente estás mejor empapado de qué son las necesidades que hay ahorita que resolver en Alvarado, independientemente del tema de la pesca, que es prácticamente la actividad principal del municipio. Si tuviéramos que hablar ahorita de algunos problemas importantes que hay que resolver y que urge resolver para que la gente tenga certeza o tenga tranquilidad al menos, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, lo que habría que atender de inmediato, que habría que llegar a solucionar enseguida? Pues sí tenemos problemas graves en nuestro municipio, Jorge, y muy graves, verdaderamente muy graves, como es el problema del agua potable, que a cada ratito estamos sin agua, y no te puedo decir a cada ratito, casi todos los días no hay agua. Con esta pandemia, imagínate, sin agua. Y con esta pandemia y sin agua, sí me lo es. Sí, y tenemos otro problema que es grave también, que es la energía eléctrica. Sopla un airecito de 15 kilómetros por hora que sea del norte y ya se fue la luz, ya nos quedamos sin luz. Híjole, qué problema. Y algo que es mucho más importante todavía, el drenaje en el municipio de Alvarado, caen tres gotitas de agua y Alvarado está inundado. Tenemos muchos problemas con el drenaje. Entonces son prioridades en Alvarado que urgen darle solución, urge buscar proyectos para componer eso, porque verdaderamente es algo desastroso lo que está sucediendo en la cabecera municipal de nuestro municipio. Y hoy para acabarla de amolar el barco este que se quedó ahí atorado, que ahora a ver si lo pueden sacar o no lo pueden sacar, esperemos que no cause más daños, que no se haya dañado. Me decías antes de entrar a la entrevista que el riesgo mayor es que se rompa el casco y suelte combustible, ¿no? Porque todo el daño que provocaría. Así mero es. Si el casco se llega a fracturar y suelta hidrocarburos, ya sea diésel, aceite, pues sí nos va a afectar severamente porque se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de la escollera, en donde desembocan el río Blanco y el río Papaloapan,
Y ahorita con este vientecito del norte, pues la entrada de agua de mar hacia el río es inevitable por la fuerza que está trayendo el mar hacia el río. Entonces, si se llega a desfondar este barco y llega a derramar combustible, todo este combustible va a entrar a la laguna de Alvarado y eso sí sería un desastre ecológico, pero bastante grave. Esperemos que el barco resista y lo logren sacar a tiempo para que no suceda nada. Imagínese usted ahorita la situación. De por sí con la pandemia es una bronca para toda la gente el lograr sacar adelante a sus familias. De Alvarado yo siento, dime si estoy mal, que cuando menos un 80 o 90% de la gente depende prácticamente de la pesca, de las actividades relacionadas con el mar. Y ahorita con esta situación, pues obviamente no solamente pues no pueden salir a pescar por el norte que ha habido tan fuerte y por cómo ha estado la situación. Tener todavía enfrente una desgracia más, pues pone de nervios a la gente, la altera. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. La verdad sí nos está preocupando mucho todo esto. El asunto de la pandemia le ha pegado muy fuerte a Alvarado. Hemos tenido muchos problemas. En Alvarado somos un poquito inquietos, no hacemos casos a la medida de seguridad, nosotros queremos andar en fiesta, divertirnos. Alvarado es un pueblo bullanguero por naturaleza, no es porque queremos hacer fiesta por hacer, no. Trae en la sangre. Sí, eso nos pone de una forma, nos hace sentir bien hacer fiestas, hacer convivios todos los días. Todos los días. No tenemos un día que no celebramos algo, ¿verdad? Pero pues ahorita sí la invitación hacia todos mis compañeros salvadoreños es pues tener cuidado, respetar mucho las medidas de seguridad que está implementando, pues puedo decirte el ayuntamiento en conjunto con el gobierno del estado para no propagar más la pandemia. Hemos tenido muchos muertos en Alvarado por el asunto de la pandemia, muchos enfermos, entre ellos por muchos pescadores. Como tú dices, Alvarado es un pueblo 100%, que yo lo digo y siempre lo he dicho, 100% de pescadores, porque el maestro cuando termina de dar clase agarra su tarraya y se va al río y la tira, y él pesca un chicumite, una mojarra, lo que sea, pero ya agarró algo para llevarle a sus hijos para que coman. ¿Sí? Entonces yo siempre he dicho que Alvarado es 100% de pescadores, es un pueblo naturalmente pesquero. Oye, mi querido Jaime, en este pues, ir y venir de las cosas que están pasando en Alvarado, y pues obviamente tú tienes mucho contacto, no solamente con los pescadores de la sociedad cooperativa, sino con toda la gente del municipio. Ya te tocó ser regidor en una administración pasada. Dicen los que cuentan los chismes allá en Alvarado que pues no saliste mal, que no saliste peleado, que no saliste correteado, que al contrario, la gente tuvo una buena experiencia de lo que hiciste durante la gestión. Porque a final de cuentas, la gran ventaja que tuviste y que sigues teniendo es que pues no eras un empresario que vivía en Guadalajara o en Monterrey que dijo, hoy quiero ser regidor del municipio y me regreso a Alvarado para ser regidor o estar en el cargo y al rato me vuelvo a ir del pueblo. Naciste ahí, vives ahí y tienes a tu familia ahí y trabajas ahí. Viene un año diferente en materia de cambios de generación de gobierno. Si hubiese alguna invitación, si hubiese un llamado de alguien para decirte, oye, éntrale, ¿sabes qué? Necesitamos gente que realmente sepa lo que pasa en Alvarado, que realmente sepa cómo sacar adelante a la gente porque lo ha vivido y porque lo ha padecido, lo ha sufrido, ¿le entrarías otra vez a la política? Mira, Jorge, con todo el respeto, verdaderamente para mí fue un gusto servirle a los alvaradeños. Ha sido un gusto servirle toda mi vida porque quiero decirte que anduve 20 años como capitán en un barco pesquero. 20 años como capitán. Empecé bien chavito a ser capitán. Mucha gente no confiaba en mí, pero verdaderamente los que confiaron en mí me dieron oportunidad, no se equivocaron. Obtuve 10 años consecutivos el primer lugar como mejor pescador en productos pesqueros de Alvarado. Y vamos a pedir unos tips porque yo lanzo el anzuelo y siempre saco una bota, una lata, a ver qué me dicen. Bueno, pues es el trabajo que me enseñaron mis padres, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, porque yo aprendo de todos. Entonces, hoy te puedo decir que cuando mi barco o el barco que yo tripulaba llegaba a puerto,
todos comíamos pescado, porque lo primero que hacía era regalarle pescado a todo el mundo que operaba en productos pesqueros. Vénganse, ahora lleven. Tenía pleito con los dueños, que ¿por qué lo regalas? Porque yo lo pesco, le contestaba, ¿verdad? Y creo tener la facultad para decir, voy a regalar 100 kilos de pescado, cuando la producción que había en el barco eran 100 toneladas. ¿Sí? Entonces, no hasta me... Hasta mal te hubieras visto, si no, cuando menos ahora que lleguen. Si no lo regalara, ¿verdad? Y hoy en día, efectivamente, como lo comentas, trabajé en administración pasada, me quedó un buen sabor de boca con la gente, trabajé mucho, apoyamos mucho a la gente, trabajamos para la gente, servimos y todo. Y claro que sí, te lo digo, si llega a brindarse una oportunidad, pues primero te digo que lo pensaríamos, lo pensaríamos. No abiertamente te voy a decir sí me meto, no, lo pensaríamos porque... No es fácil, ¿no? Es una broma. Exactamente. No es cualquier cosa. Y aparte es dejar el negocio, es dejar el barco, es dejar a la flota con la que trabajas todos los días. Así mero es, desprenderme de todo eso, pues es un poquito complicado, ¿verdad? Porque uno ya tiene su vida hecha y uno ya depende de muchas cosas, Jorge. Pero claro que sí te comento que pues lo pensaríamos muy seriamente y más adelante serías el primero en saber la decisión que tomaremos. Conte, ahí vamos a estar los chismosos, ahí pendientes. Porque sí, de repente, mira, hace rato platicábamos, estaba Mario Ortiz Martínez aquí con nosotros, el líder de la coalición de taxistas del Estado. Y recordábamos gente que ha pasado por la política, que ha venido desde abajo y que algunos han hecho un papel excelente. Ha habido otras, ¿verdad? Que ni ganas de acordarse de ellas, pero ha habido gente que ha salido desde abajo, dicho con todo el reconocimiento del esfuerzo que se hace para poder ir avanzando de poco a poquito, han logrado pues servirle bien a la gente y le han dejado un buen sabor de boca. Ya tuvimos un exgobernador que andaba descalzo y casi hasta presidente de la República nos lo hacen, poquito faltó. Pero también de repente hace falta más representantes, más gente en cargos específicos que sepan realmente qué es lo que pasa, que sepan realmente qué es lo que le duele a la gente, qué es lo que le preocupa y que tengan una idea clara de por dónde se puede solucionar. Porque a veces dices, no, pues es que Pancho sí sabe que de repente en la casa pues no hay para las tortillas, ¿no? Pero pues Pancho se dedica a vender tornillos y en su vida ha dado golpe fuera de los tornillos, entonces difícil. Aquí la ventaja que tienes es de que pues vienes de un sector que es el primordial, no solamente para Alvarado, para muchas partes de Veracruz, que es la pesca. Y sabes lo que es un día salir y traerse 100 toneladas de pescado y otro día salir y tener que regresarse a los 10 minutos porque se armó un temporal y no hay para nadie. Entonces, sí, sería el tema interesante ahí. Obviamente, pues los tiempos todavía faltan, pero pues me imagino que tú te sigues reuniendo con la gente, sigues trabajando con la gente de la coalición, la gente de ahí, de los barrios de Alvarado. Sigues viviendo en Alvarado, que es lo principal. Claro. No te saliste del pueblo como otro que terminaron su gestión y vélate a otro lado, ¿no? Te vayan a descansar. Así es, porque mira, primero no tenemos por qué salir huyendo. Y segundo, yo te digo que yo camino por todo Alvarado con la frente muy en alto, porque no le debo nada a nadie, nunca me he metido con la gente, al contrario, mi propósito ha sido ayudar a todo el mundo. Y hoy te puedo decir, yo creo que no vengo de los barrios bajos, vengo de los más abajo. Mi madre corría con mi padre por la playa, mi padre con una atarraya y mi madre embarazada que me traía en su panza por ahí y corría con él por la playa. Así nací yo y generación, así mero es, generación tras generación, mi familia, todos somos pescadores, no somos gente rica, somos gente humilde, gente de trabajo, gente que nos duelen las cosas, ¿sí? Pero bueno, yo me metí a esto con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de trabajar. Y te comento, terminé mis funciones como capitán de barco porque se paró la flota pesquera. En el año 2000 me dediqué a trabajar en esto, Jorge. Y la verdad, te puedo decir
que nos fue muy bien. Tuvimos unos excelentes gobernadores que nos apoyaron mucho al sector pesquero. Hoy la pesca en Alvarado te puedo decir que es una pesca de lujo, cual más cuenta con una embarcación nueva, un motor nuevo, a pesar de que ya tenemos 6-7 años que no recibimos recursos por parte del gobierno del estado. De repente como que los olvidaron, ¿no? Como que... No, como que nos enterraron, se puede decir, ¿verdad? Porque pues trabajamos con programas de modernización de la flota menor y modernización de la flota mayor, ya sea lanchas y motores fuera de borda de 2 a 4 tiempos. Yo te puedo hacer una invitación que nos visites ahí en la colonia donde tienes tu casa y te vas a dar cuenta que la mayor parte de los motores, bueno, oscilan entre 3-7 años. Embarcaciones se ven todavía nuevas, se ven resistentes, ¿verdad? Este ha sido un fuerte trabajo que hemos tenido con la gente. La pesca en Alvarado verdaderamente, Jorge, estaba por los suelos. Motores de 15 años, de 20 años, ya totalmente obsoletos. A cada rato la gente se nos quedaba tirada en el mar, teníamos que andar corriendo para buscarlos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y gracias a las gestiones y trabajo que a mí nunca me ha gustado darlas a conocer, porque no es lo mismo hacer publicidad conmigo, yo no me gusta eso, ¿verdad? Yo soy muy realista, nosotros hacemos las gestiones, entregamos los apoyos y gracias a Dios lo que me deja muy contento es que todos los apoyos que nosotros entregamos, gobierno del estado, gobierno federal y productor, todo trae nombre y apellido. Y los recursos son entregados directamente a los productores, como debe de ser. Nunca le han entregado los recursos al presidente de la federación, en este caso que soy yo, tengo aquí tanto repártelos, no, eso nunca ha existido. Y yo he sido uno de los que más ha luchado para que las cosas no sean así. ¿Sí? Por algo, tengo 20 años presidiendo esta federación. Hoy contamos con un aproximado de 3.500 afiliados a la federación. Amigos, la mayor parte de ellos son mis amigos, con ninguno estoy peleado, a todos los aprecio, donde los veo los saludos, o sea, no tengo problemas con nadie en Alvarado. Y por lo mismo te digo que yo camino con mi frente muy en alto en Alvarado porque no le debo nada a nadie. Entonces no tengo problemas por ese tipo. Eso es lo bueno, fíjate que eso es lo mejor que le puede quedar a un funcionario público. No voy a decir político porque realmente Jaime Pelujino no es político, o sea, como usted lo ve, es un alvaradeño, como muchísimos que hemos conocido, como muchísimos que hay, que son gente de trabajo, gente del pueblo, gente que se preocupa por sus compañeros, por la gente del mismo pueblo, y que es el tipo de gente que de repente hace falta. Pues te agradezco muchísimo, mi querido Jaime, mi querido Pelujino. Al final de cuentas nos fuimos por otros temas y ya no terminamos con el rollo de cómo vamos a solucionar, cómo se va a solucionar la problemática que hay ahorita de los pescadores, que hace algunas semanas nos tocó el paro este que hubo tremendo y que aparentemente ya había quedado solucionado, ¿no? Ya se había arreglado, pero parece que todavía sigue pendiente. Sí, no hemos tenido respuesta, Jorge, por parte del gobierno federal ni por parte del gobierno estatal, no tuvimos respuesta. Tuvimos que levantar nosotros las armas y sacar nuestros barcos a pescar, porque si no Alvarado estuviera enterrado. Alvarado vive de eso, se levanta la veda de camarón y es una fluencia de recursos que llegan al municipio, ¿verdad? Y nosotros nos estábamos dando cuenta que estamos perjudicando no nada más a nuestros pescadores, estamos perjudicando a la ciudadanía entera, porque la economía, los taxistas, los comercios, todos vivimos de eso, porque es la única fuente de trabajo fuerte que tenemos. Tuvimos que levantar el paro, tuvimos que decidir irnos a pescar. Tal vez más adelante, Jorge, no te voy a decir que no, tal vez más adelante, bien organizados o armador por armador, manifestemos nuestra inconformidad por lo que está sucediendo, porque la pesca ha estado buena en los barcos pesqueros, ha habido solvencia para seguir trabajando, pero va a llegar el momento en que ya no vamos a poder, el costo de combustible está muy caro. Para un barco que se gasta 1,000 litros por noche, el camarón no agarra precio, porque el precio de camarón el día de hoy es el mismo cuando yo inicié hace 15 años con un barco pesquero, es el mismo. El costo de combustible se ha elevado entre 5, 6 veces, 7 veces más de lo que costaba hace 15 años. Y luego las refacciones también para los barcos. Exactamente. Carísimas. Exactamente. Entonces va a llegar el momento en que definitivamente la decisión va a ser, párate, ya no más, que ya no puedo, ya no me da. Entonces sí vamos a continuar con esto,
se puede decir que abrimos un paréntesis para darle la oportunidad a nuestras gentes que trabajen, que ganen. Yo tengo un barco pesquero, uno solo, y dependen 30 familias directas, con empleos ahí directos. Indirectamente, yo te puedo decir que, híjole, un día voy a tomar un video de mi barco para que veas cuánta gente se me arrima. Regálame un kilito de camarón para un caldo, regálame un pescado para un caldo. Y sí te puedo decir, muy honestamente, que toda persona que se arrima al barco pesquero, que es de nuestra propiedad, se van contentos porque todos se llevan que comer. Es algo que no se los puedo negar, no se los puedo negar, porque conozco la situación que estamos viviendo en Alvarado, conozco la problemática que se está viviendo, y sobre todo, el problema de la pandemia, pues no te deja desplazarse para decir, pues voy a buscar trabajo en otro lado, sí, hago esto otro, porque no hay trabajo. ¿A qué se van a dedicar? O sea, ¿qué otra cosa van a hacer en estos momentos de que no puedes andar para arriba, para abajo? Así me lo es. Menos con una situación de salud que hay que estarse cuidando mucho, y en un momento en que la economía está muy, muy cerrada, y que pues no se ve para cuándo se vaya a arreglar. No se ve para cuándo, y la problemática continúa, y cada día estamos en un plan peor. Pero bueno, son cosas que tenemos que sacar adelante juntos, en equipo. Y yo te puedo decir, mi trato con la gente es directo, o sea, con todo mundo, no nada más con pescadores, como lo hablamos hace un rato, represento un gremio pesquero, pero tengo trato con todo mundo, ganaderos, comerciantes, de agricultores, con todo mundo me llevo, con todo mundo platico, y cuando los puedo ayudar y está en mi servirles, con gusto lo hago. Porque para eso nací, yo no sé, tal vez tengo un don de servir, y Dios me ha dado la oportunidad de aprovecharlo, y es lo que he hecho, y aprovecharlo para bien. Y eso es lo bueno. Y eso es lo que hay que hacer, porque al final de cuentas, si traemos el don, si traemos la oportunidad, y si tenemos el chance de hacer cosas buenas por los demás, pues no queda más que hacerlo, porque al final de cuentas, digo, hay gente que no es muy religiosa, hay gente que sí, y hay veces que te dicen, pues si Dios te lo puso, es por algo. Y si te puso la misión de ayudar a la gente, de atender a la gente, pues no te queda más que decirle, pues, a sus órdenes, patrón, y a seguirle, ¿no? Pues mi querido Jaime Santiago Rojas, mi querido Pelofino, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en la Sobremesa. De nueva cuenta aquí desde el Gran Café del Portal. Vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando ahí en Alvarado. Espero que la próxima vez que platiquemos no sea de que el barco sí se desfondó y que ya provocó un daño tremendo a la ecología de la zona, porque qué friega nos puede acomodar. No nada más Alvarado, ¿eh? ¡Ojo! No nada más Alvarado, también a Veracruz nos podía fregar. El parque Arrecifal puede correr riesgo. Todo, es un riesgo tremendo, entonces esperamos que haya buenas noticias y que pues estemos en contacto con todo lo que está pasando ahí en Alvarado y que nos traigas cada vez, pues, esas poquitas buenas noticias que se pueden ir dando para la gente de Alvarado, para los pescadores, para la gente de otros sectores que también conoces y que también has atendido y que te ha tocado estar pendiente de ellos, porque realmente hay muchísimo por hacer en Alvarado y pues la gente que quiere hacerlo, pues hay que darle chance. Claro que sí, Jorge, pues de antemano, mi hermano, yo te agradezco mucho la invitación y un saludo alvaradeño, no te lo voy a recordar, no te lo voy a decir, aquí no, censura, no te lo voy a decir, pero tienes una invitación abierta cuando quieras visitar Alvarado, comer un sabroso arroz a la tumbada, fabricado también por nuestras manos, que somos expertos, somos expertos en hacer el arroz a la tumbada, entonces tienes toda la invitación, Mario. Mario se quedó detrás de cámaras, ahí como que no quiere, pero bueno, pues bueno, mi querido Pelofino, te agradezco mucho. Vamos a ir un corte, regresamos, estamos en la sobremesa de hoy. Salimos un poquito del estudio para venirnos aquí al Gran Café del Portal a platicar con mi querido Jaime Santiago Rojas Pelofino. Y regresamos con ustedes, no se vaya, dele manita arriba, dele compartir y síganos acompañando en este recorrido informativo. Ya volvemos. No
dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Los jarochos somos alegres, divertidos, hacemos chistes hasta de los malos tiempos. Nosotros no nos enojamos, nos peemos y tampoco mentimos, cabuleamos. Y aunque parezca que para nosotros todo es relajo, el cubrebocas lo tomamos en serio. Hoy más que nunca, Veracruz, te quiero con cubrebocas. Hola, soy Miss Air Veracruz 2020. Hola, soy Miss Globe Veracruz 2019. Hola, ¿qué tal? Soy Yesam Mitrianus Kanga, señorita Veracruz 2019. Y los invitamos a ver la sobremesa de hoy por Abierto TV. Perdón, no nos escuchábamos, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Decía yo que ya nada más para despedirnos y agradecerle que haya estado con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy, martes 3 de noviembre. Lo espero mañana, pasaré las 4:30 de la tarde con toda la información que se genere en Veracruz, México y el mundo. Las elecciones en Estados Unidos van con todo, sigue el proceso electoral, todavía no hay nada para nadie. El presidente todavía, Donald Trump, ha dicho que los norteamericanos deberían de saber hoy mismo cómo quedará el proceso electoral, cuál será el resultado, aunque obviamente pues hay muchos temas más que estarán pues pendientes dentro de este proceso electoral. Lo cierto es que hace unos momentos dio un mensaje a través de la televisión en donde a su equipo no se le veía tan feliz como pudiera pensarse. Gracias por habernos acompañado, lo espero mañana. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Muchas gracias, Isidro Laizequilla, Arturo Camacho, Chino Kikei, Chacha Quintanilla y toda la gente que se unió a esta transmisión de La Sobremesa de hoy. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Hasta mañana.
Durante esta pandemia hay muchas familias que dependen de sus ventas, dependen de todos. Si tienes la posibilidad de consumir, hazlo. Pide comida a domicilio o pasa a recoger en el carril de autoservicio de tu local favorito. Consulta el directorio de restaurantes Canirac en bocadelrío.gov.mx. Si la tienda está cerrada, ve si tienen venta en línea, revisa que sea seguro antes de comprar o consume algo que vendan entre tu red de amigos. Desde casa puedes ayudar a miles de personas de tu ciudad. Boca del Río, ciudad de todos. Los jarochos somos alegres, divertidos, hacemos chistes hasta de los malos tiempos. Nosotros no nos enojamos, nos peemos y tampoco mentimos, cabuleamos. Y aunque parezca que para nosotros todo es relajo, el cubrebocas lo tomamos en serio. Hoy más que nunca, Veracruz, te quiero con cubrebocas.